Bueno, pues tras este corte publicitario seguimos aquí en Café y Más, damos un giro de 180 grados totalmente. Ya saben que antes del corte publicitario estábamos analizando esa ley de mediación familiar y social y ahora vamos con otra ley. Nos adentramos en la actualidad del sector cinegético y esa ley, esa nueva ley de caza en Castilla-La Mancha. Una ley, bueno, pues que sin duda pues ha sido también un poco polémica por algunos de los puntos que se establecen. Entre las principales críticas que ha recibido esta proposición de ley se encuentran rechazos al considerar que no ha sido diseñada pensando en la conservación de las especies, que solo beneficia a ciertos ámbitos de la caza y que no ha sido consensuada con todos los sectores implicados. Ha sido algunas, ¿no?, de esos rechazos que ha recibido esta propuesta de ley. Vamos a analizarla, aquí también tenemos amantes de la caza, aquí a mi derecha, Ricardo y Emilio, pero vamos a empezar también con María Jesús, que has hablado menos en la ley anterior, así que comenzamos contigo. María Jesús, ¿qué nos parece esta ley? Bueno, pues yo voy a partir de la base de que no soy cazadora ni me gusta la caza. ¿Pero te gusta comerlo a caza o no? No, pues tampoco, tengo esa suerte. Tengo esa suerte, perdona, que tampoco. Entonces, es que precisamente por eso, o sea, yo entiendo la caza, entiendo que el origen de la caza viene de cuando era necesario cazar para una subsistencia del ser humano, para la alimentación, para el abrigo, para muchísimas cosas que proporcionaban los animales, incluso en defensa propia, porque te atacaban y te tenías que defender y todo esto. Y todo esto ha evolucionado de una manera en que yo ya lo veo innecesario, aunque se sigue practicando. Entonces, pues no lo consigo entender. Hay que distinguir muchas clases de caza, por supuesto, porque no es lo mismo el cazador que sale al campo y caza dos conejos y luego se hace un arroz con ellos tan buenos, que este tipo ya de caza más elitista, que se pagan unos precios estratosféricos para irte a Kenia o cualquier otro sitio, o pagas por las piezas que vas a abatir en plan leones o venados o caza ya mayor. Pero bueno, pero entiendo que es una actividad que existe, o sea, dentro de todo esto que he dicho, sí que entiendo que es una cosa que hay que regularlo, primero porque existe, además como alrededor de ella se ha creado una industria y también da beneficios, y Castilla-La Mancha y Ciudad Real es una de las provincias que más zonas de caza tiene y más terreno dedica a esta actividad, entonces me parece muy lógico y muy normal que todo esto se regule, no va a ser una cosa sin ningún tipo de control. Entonces esta nueva ley de caza que se ha aprobado ahora, pues tiene una serie de puntos con los que yo no estoy de acuerdo, porque del campo y de la naturaleza yo creo que debemos de disfrutar todo y no solamente los cazadores. Entonces se ha regulado de una forma, me ha parecido entender, que en las épocas de caza y en las épocas en que se pueda salir al campo a cazar, se van a cortar caminos, se van a cortar veredas, y si antes los cazadores tenían que mirar muy mucho dónde apuntaban para no dañar a nadie que estuviese por allí haciendo senderismo o cualquier otra actividad al aire libre no relacionada con la caza, pues esto ahora ya no se tiene en cuenta. O sea, además es que tú, como se te ocurra interferir un poquito en la actividad esta que están haciendo, pues lo que te vas a buscar es un lío. Entonces, tampoco me parece bien que a los menores de 14 años ya se les pueda permitir cazar con, vamos, utilizar armas de fuego para dedicarse a la caza, y he leído incluso, decirme si estoy equivocada, que se van a permitir matar animales domésticos. Esto no sé cómo entenderlo, porque no sé muy bien a lo que se viene a referir en la ley esta nueva de caza. Y entonces hay una serie de quejas y de protestas, algunas muy fuertes, por parte de ecologistas y de personas que es que desean disfrutar de la naturaleza del campo en unos términos que no son el del cazador, y que se van a ver un poco perjudicados por todas estas leyes. Se van a dar muchísimas más facilidades para hacer un coto, esto no se va a regular tanto, se van a poder introducir especies a la hora de cazar de estas que están en granjas y no sé qué, y todo esto me imagino que va a influir en la calidad genética de los animales en libertad. Entonces todas estas cosas me parece a mí que están más destinadas a promocionar y a sacar un efecto y a tener un efecto lucrativo sobre la actividad de la caza, porque al fin y al cabo lo que yo estoy viendo con todas estas leyes, que se aprueban es que están hechas nada más que con la calculadora, y entonces
como tendrá algún beneficio económico, dejando aparte otro tipo de consideraciones medioambientales o de para el resto de los ciudadanos, o así, pues eso se aprueba en estos términos, y por eso hay tantas protestas y tantas denuncias por parte de colectivos que no son cazadores. Ricardo. Hombre, vamos a ver, yo tengo que decir antemano que a mí me gusta la caza, ¿eh? Por otra parte, es algo fundamental que puedes tú no entender una actividad, un deporte, puede ser que no te guste, pero de ahí a pedir que se prohíba, no, pues va un trecho, ¿no? No, te quiero decir porque a mí no me, a lo mejor a ti no te gusta el fútbol, pero... ¿Me has entendido que quiero que se prohíba? Sí, no he entendido eso. Pero, por ejemplo, las asociaciones ecologistas que han ido a Toledo este fin de semana, que decían que contaban con miles y miles de firmas, que han ido 600 personas al final a protestar, a ese tipo de gente pues realmente no le gusta esta ley de caza ni ninguna ley de caza, porque están en contra de la caza en general. Es decir, estamos hablando de que la caza es una realidad social de Castilla-La Mancha. El 95% de nuestro territorio son cotos de caza. Gracias a la caza se hace la sostenibilidad también desde el punto de vista medioambiental de nuestro medio rural. Son tradiciones que están muy arraigadas en nuestros pueblos y que encima, desde el punto de vista económico, dejan bastante dinero en Castilla-La Mancha. Encima, porque yo creo que el tema de la caza es un tema social, es un tema cultural, es un tema arraigado, pero aparte da un beneficio desde el punto de vista económico, que no es lo importante, yo creo. Lo importante es la realidad de nuestro medio rural y saber lo que es nuestro medio rural. Y entonces, lo que hace esta ley de caza, que es muy similar a la anterior, es decir, no hay tantas diferencias. Las diferencias simplemente pues, es que, por ejemplo, a los cotos intensivos les llaman ahora cuarteles comerciales. Tampoco se, por ejemplo, a diferencia de la anterior, no se va a poder cazar en las donde haya vías pecuarias, esa zona, y anteriormente sí se podía cazar en las vías pecuarias. Lo que va a hacer es facilitar, evidentemente, desde el punto de vista burocrático, la creación de cotos para fomentar, digamos, la caza social, es decir, la tradición o la caza que se lleva a cabo en nuestros pueblos. Pues muchas veces la gente se encontraba con unos impedimentos desde el punto de vista burocráticos muy importantes, ¿no? Pues entonces la gente de los pueblos, la gente del medio rural, que les gusta este deporte, esta tradición que hay en nuestra región, pues lo van a tener mucho más fácil, y desde ese punto de vista yo creo que es positivo. Otra cosa es que lo puedas entender, no lo puedas entender, pero yo creo que precisamente la caza es la que le da estabilidad a nuestro medio rural, porque hacen planes cinegéticos, por supuesto, de las fincas. Mira, por ejemplo, donde no se hacen esas gestiones, hay muchísimos más problemas de incendios, hay muchos más problemas de superpoblación. Es decir, en nuestro medio rural, cuando nuestros pueblos estaban poblados, cuando la gente ejercía el deporte de la caza, cuando la gente estaba en los campos, trabajando en los campos, había menos problemas de los que hay ahora, que claro, el Estado no puede gestionar grandes extensiones de terreno, están despoblados nuestros pueblos, y resulta que, claro, hay algunas personas de ciudad que dicen, pues vamos el fin de semana a tomarnos un bocadillo allí, pero la gente del medio rural que está todos los días allí, le gusta la caza, le gusta el campo, le gusta la agricultura, y son los que realmente dan estabilidad y sostenibilidad a nuestro medio rural, que es fundamental en Castilla-La Mancha. Miguel Ángel. No, advertir que no soy cazador, pero no estoy en contra de la caza, ni mucho menos. Lo que pasa es que tengo dudas, porque se han vertido muchas opiniones a través de la prensa digital, en contra, a favor. Entonces, quería un poco aclaraciones. Yo no sé si ahora mismo yo puedo, por una zona en la que se va a cazar, yo fuera de ese momento de la caza, yo puedo circular con una bicicleta. No lo sé, porque se ha llegado a decir que no, porque se puede importunar a los animales, se ha llegado a decir. Entonces, como no lo sé, por eso lo pongo aquí sobre la mesa. De todas maneras, plantearme que el 95% de nuestra provincia son cotos, no lo sé. Esos son los datos que han dado, sí, las razones de digamos, las asociaciones son fundamentales de caza. Sociales y privados. Sociales, ¿eh? Y, sí, sociales y privados. Porque todos los pueblos son cotos de caza. Bien. Es que no... Que a lo mejor es que hay muchos. Sí, claro. es que hay mucha caza. Yo los cazadores los conozco donde más cazan, que es en el bar. Justo antes de salir a la vuelta, contando sus hazañas.
Bueno, eso, ya, igual que los pescadores, los pescadores, los del Barcelona, los del Madrid y demás, ¿no? Bueno, que, vamos a tenernos que es donde más se caza, ¿no? Entonces, lo que a mí me gustaría saber es, otra polémica que se ha planteado es el tema de que hablan de que quien ha redactado esta ley tenía intereses personales o familiares directamente con gente que tendría grandes cotos, cotos de caza mayor y demás. Entonces, no lo sé hasta qué punto es cierto o no lo es. Está por otro lado el tema de los perreros, que yo no sé si los que van con las realas y se tenían que dar de alta en la seguridad social, se tenían que dar de alta y demás, que están muchos de ellos también, no son precisamente ecologistas en acción ni nada de eso, ni están en contra de la caza, pero protestando también por todas estas leyes que regulan la caza. Y sí me gustaría distinguir pues, entre esos cotos sociales de los que hablaba Ricardo, en los pueblos, los que va uno con la escopetilla y se juntan tres o cuatro amigos y van a esta zona, pues hoy vamos a esta zona, mañana vamos a la otra, con las grandes cacerías de caza mayor que se celebran en cotos, lo mismo en la zona norte que en la zona sur de nuestra provincia. Y en esa cultura de la caza de la que estábamos hablando antes, ¿no? O sea, es consustancial a nuestros pueblos, es consustancial a nuestros pueblos muchas cosas, unas mejores y otras peores, ¿no? Entonces, lo comentaba antes María Jesús, el tema de que un chaval con 14 años pues puede ir con una escopeta y disparar. O sea, cuando yo he visto escenas de alguien que ha matado el primer venado, la primera pieza grande, y han hecho una fiesta que en algunos sitios se da, me resulta desagradable con las vísceras encima. Pero a ti no te gusta, pero no. Lo que hay. Sí, es lo que hay, también hay maltrato y no me gusta. Ya, pero es que entonces, eso es el maltrato, mejor, o sea, comparar simplemente con el maltrato, no, diciendo, una tradición desde el punto de vista de un que es la caza, arraigada en nuestros pueblos, llamarle maltrato a eso, pues... Lo que quiero decir es que no sé si una escena de ese tipo... ¿Es adecuado o no que la viva un chaval con 12, con 14 años? No lo sé. Eso es lo que pongo yo en duda. Lo mismo que pongo en duda, pues la figura del... Al amparo de estos cotos sociales de los que estábamos hablando, toda la protección que van a tener esas fincas privadas, que se dedican a eso como negocio, no por tradición, sino como negocio, en las que sabemos que muchas veces se va cebando en los días previos a una montería a los animales para que se acostumbren a transitar a determinada hora en busca del agua o de del pienso. Pues eso. No lo bueno, sé. Bueno, vamos a ver. Esa es mi pregunta. Yo te contesto, si quieres, casi a todos los planteamientos. Partimos de que la caza es un hecho natural del ser humano. Desde el principio, desde que nace... Hasta ahora es un hecho natural. Y un hecho natural... La búsqueda de alimento es un hecho natural. Y no solamente eso. Empezamos siendo recolectores. Y el vestirse, del frío, etcétera, con las pellicas de los animales. Bueno, eso, como hecho natural hay que regularlo obligatoriamente. Pero hay que regularlo porque si no lo regulamos... Supongamos por un momento que en lugar de Castilla-La Mancha, el 95% que está ahora mismo en coto social, la mayoría, no hubiera ningún coto. Yo te puedo decir un término como Valdepeñas, no había coto. Aquello era terrible, allí no había nada. Había desaparecido todas las especies. ¿Por qué? Porque iba el labrador, veía una pollada de huevos, cogía y la llevaba a su casa. Iba el otro, cogía. No se criaba absolutamente nada, había desaparecido absolutamente todo. Bien, a mí me llama mucho la atención que es curioso que las cuatro grandes asociaciones de caza estén de acuerdo con la ley y la defiendan, las cuatro, que son los que saben del sector de la caza, porque el que no sabe, evidentemente, es un problema. Pero en los que saben, como son la Federación de Caza, como es Ática, como es APROCA, me parece que se llama APROCA, todos estos están totalmente de acuerdo y defienden ese tema, ¿no? Por otro lado, es verdad que el 95% está acotado en Castilla-La Mancha, en diferentes nomenclaturas de cotos. La ley establece, tenía ciento y pico artículos, la de la rebaja, 80, y establece dos modalidades de coto. El coto, propiamente dicho, que es el coto privado, vamos a llamarlo así, y la zona de caza colectiva, que son los cotos sociales, para entendernos. Solamente hay dos fórmulas, esas dos. El coto privado es el que tiene una parcela grande de no sé cuántas hectáreas, más de
Antes eran más de 500 hectáreas. Ahora, si está reforestado, eso se permite también ser coto, ¿eh? Si es forestado. Bien, sin duda, una actividad como esta, que genera nada más que 6.500 empleos directos, más luego las jornadas que echan, como tú decías, los señores de perros, etcétera. Hombre, pues si es un trabajo, tiene que estar dado de alta en la Seguridad Social, claro, es que tiene totalmente que estar, de acuerdo. Porque pueden tener un problema, claro, esta gente puede tener un problema, pues debe ser así. Por otro lado, el montante económico que generan son más de 600 millones, que bien nos hacen falta para Castilla-La Mancha, ¿no? Bueno, y contestando las preguntas, un chico menor de 14 años con el permiso del padre, si no tiene el permiso del padre, sí, no puede. Sí, sí, sí. Tiene que ir con el permiso del padre y tiene que ir con él, bajo la tutela del padre. Es decir, no puede ir con una escopeta del sol por la calle. No, tiene que ir con el padre. Pero aún así, claro, piensas que puede ser, no puede ser, que igual no recomendable. No sé qué puede. Bueno, el segundo. O sea, es decir, por ejemplo, que hubiera una decisión por parte del Estado, dijera, no es recomendable que un padre vaya con su hijo de 14 años a cazar. Yo no, es que eso no, yo. No, estoy hablando. Desde el punto de vista objetivo. Estoy hablando desde el punto de vista cultural. Hay parte de nuestra cultura que no todos compartimos, con la que no todos estamos de acuerdo. Entonces, yo no sé desde mi punto de vista si es adecuado someter a ese tipo de, vamos a llamarlo, violencia, de acto desagradable, que a mí me resulta desagradable a nivel personal, si es adecuado o no es adecuado. Yo sí que quiero, en este punto, recordarte que la matanza era un hecho popular en toda la, sí, en toda España y en Castilla-La Mancha. Sí. Y al acto de la matanza acudían niños, etcétera, etcétera, y veían cómo al guarro le quitaban las tripas, etcétera, se acostumbraban. Sí, sí, yo lo he presenciado. Y tú lo has presenciado, yo también, y no tengo ningún problema ahora de ser malo, ni bueno, ni nada por el estilo. El tema más polémico quizá son las veredas, los caminos, etcétera. Y yo te voy a decir que está regulado en la ley. La ley regula que durante el periodo, evidentemente, no el periodo, sino el día que se va a cazar a un coto que le cruza un camino, pues ese día no se pueda pasar porque te puede pegar un tiro. Pero ese camino ha dejado de ser coto, ya no es coto. Pero en la ley ya no es coto. Por lo tanto, como no es coto, si te pegan un tiro en ese camino, tiene muchos problemas el señor que está cazando, porque ese ha dejado de ser coto. Igual que no se permite tirar frente de una casa, de campo, etcétera. Eso está fuera del campo. Sí, yo lo que hacía era preguntar, porque se había llegado a decir que fuera del momento de la caza, tampoco se podía transitar por ahí. No, yo lo que he entendido es que esos caminos... Por eso preguntaba, desde la más pura ignorancia. Yo lo que he entendido es que esos caminos y esas veredas se van a cerrar en los momentos de caza, entiendo. Y que entonces el cazador ya no está obligado a... Porque también me he enterado ahora que antes había que apuntar hacia sitios que, teniendo cuidado de dónde apuntas, porque si hay un camino o hay algo, podía afectarle a una persona que estuviera transitando por allí. Y ahora ya no, porque esos caminos se van a cerrar. Y ya no van a poder pasar por allí las personas en los momentos de las cacerías. Y luego va a estar todo súper... Lo que entiendo también es que el número de vallas y el número de sitios de difícil acceso se va a ver muy incrementado. Entonces tú vas a salir al campo y no vas a poder... Mira, a mí me ocurrió una cosa. Al poco tiempo de vivir aquí, de venir a vivir aquí, yo venía de un sitio donde no había tanta caza, porque era otra comunidad, y no había toda esta cosa de la caza, y como echábamos mucho de menos el campo, pues dijimos, venga, vámonos, hago una tortilla francesa y nos la vamos a comer al campo con mi marido y mis dos hijos. Bueno, casi tenemos que volvernos a casa con la tortilla, porque todo eran vallas y vallas y vallas, y no había manera de meterte en algún sitio a comerte aquello. No. Y entonces me parece a mí que las personas que queremos disfrutar también del campo, sin dedicarnos a la caza, se dificulta mucho. Jesús, y el senderismo y todo hemos esto. Hemos dicho que el 95% es coto de caza. En ese 95% yo estoy seguro que un 15% es privado, el resto es público. Yo no he visto ningún término municipal cerrado. El término de Valdepeñas, de aquí de Ciudad Real, ¿tú lo has visto alguno cerrado con alambre? Yo sí, ya te digo. Los términos, yo no he visto ningún término municipal. No sé si los términos, pero el campo, No he visto ningún término municipal cerrado, ninguno. He visto algunas fincas cerradas, eso sí.
Eso sí lo he visto, fincas particulares que el señor pone una valla porque quiere que no entre nadie. Claro, como uno pone una valla en su casa para que no pase nadie. Sí, sí, sí. Pero yo venía nunca, de una comunidad en que los montes eran públicos, mira, y eran montes, no, y no eran terrenos de caza. A mí me extrañó muchísimo que ibas andando y era una valla, otra valla, es que un espino, otro montes, espino, aquí, otro espino, y no mucho, podías disfrutar del campo en su Pero vamos no. a ver, aquí en Castilla-La Mancha, que la mayoría es campo, de hecho, porque somos una región que está muy despoblada, y montones de, o sea, vallado, como dice Emilio, es un porcentaje ínfimo, y serán fincas privadas, y además hay una serie de caminos que son comunales o servidumbres por las que tú puedes pasar sin ningún problema, ¿no? Bueno, hay algún problema, ¿no? Ha habido conflictos de ese tipo, pero nosotros tenemos espacios naturales para poder disfrutar, pero clarísimamente, o sea, de hecho en Madrid muchos amigos míos y tal dicen la suerte que tenemos aquí en Castilla-La Mancha o en Ciudad Real, que a 5 minutos tenemos el campo para poder pasear. Vale, pero eso es una parte, pero el tema de la caza es durante una temporada, que es cuando se abre la veda, y efectivamente se tiene que cerrar la zona, porque si se va a llevar a cabo una montería, por ejemplo, se tendrá que cerrar por medidas de seguridad. El coto, no, efectivamente. La zona, el coto. Claro, el coto, que está señalado desde el punto de vista administrativo en la Consejería de Medio Ambiente y está en un registro de cotos, ¿no? Entonces, y se comunica que tal día va a haber tal, etcétera, para que todo el mundo lo sepa. Sí, tenemos además a 180.000 gente que son cazadores en Castilla-La Mancha, está muy arraigado, por lo tanto, esto es como un poco la polémica que también hay con el tema del toro, ¿no? En relación a lo que tú comentabas, ¿no? Que también, digamos, es que eso es salvaje, pero vamos a ver quién juzga en un momento dado, quién es para juzgar a nuestros pueblos, a nuestra gente, a nuestras tradiciones, para decirnos si en un momento dado un padre que va, hombre, me parecería una salvajada que un niño no quisiera ir al campo y se le obligara, el padre le cogiera de la oreja, para llevárselo, pero ya ahí está también la madre. Pero es que los niños normalmente, yo lo digo también de manera personal, les gusta ir al campo con su padre, les gusta aprovechar ver cómo es la caza y les gusta estar con ellos. Entonces, ¿quién va a venir? ¿El Estado a decirnos en un momento dado lo que podemos hacer con respecto a llevar al campo a nuestros hijos para que disfruten de una afición que es compartida por un porcentaje muy grande, Ricardo, de ciudad realeños y de castellano manchegos? Es que un arma de fuego es muy peligrosa. Entonces, en manos de un niño, aunque esté supervisado por su padre, por todo, ese niño en un momento tiene que decidir disparar en algún momento y disparar él, ¿no? Sí, pero vamos a aunque ver. Aunque esté el padre al lado, entonces yo encuentro es acompañarles, que no es disparar, ¿no? Porque se puede sacar la licencia también de 14 años. Pueden usar el arma, bueno, pues también, entonces bueno, yo encuentro que es una padre, cosa peligrosa en manos de un niño, un arma. Sí, pero hay tantas cosas peligrosas. Bueno, mira, claro, hablabas antes de Emilio Calatayud. Emilio Calatayud decía que los móviles, por ejemplo, eran un arma, digamos, eran kriptonita. Claro, y si te lo tiras a la cabeza te abre la brecha. Porque claro, se están metidos ahí. O sea, que un niño se vaya al campo con su padre a disfrutar de la caza, no sé si es más peligroso que un niño que con 13 años está metido en las redes sociales sin ningún tipo de control, y viendo cosas ahí. Una cosa no debería de quitar la otra. Yo a mi hijo no le ponía en sus manos un arma a los 14 años, me parece. Había un problema. Bueno, pues te quiero decir que la caza, por ejemplo, los toros también hay mucha crítica con respecto a eso, y que se lo pueden ir o no pueden ir o no pueden disfrutar. Sí, pero hay otro tema. El tema de la caza con reclamo, ¿cómo ha quedado? Al final, que decían que se iba a prohibir, no se iba a prohibir. Yo creo que se ha prohibido. Se ha prohibido, por eso digo, es que no lo entiendo. Pero veréis un tema no, que no entiendo la caza, que se prohíba. Yo creo que la gente a lo mejor no lo sabe, ¿no? O que no lo percibe. Vamos a ver, las perdices autónomas prácticamente han desaparecido. Autóctonas. ¿Se ha dicho autónomas? Sí. Pues rectifico y digo autóctonas. Es decir, la autonomía no tiene nada que ver. Las perdices autóctonas de Castilla-La Mancha prácticamente han desaparecido. Y ahora lo que se mata son perdices de granja, es que no lo sabe todo el mundo. Y aquel término que no echa perdices no tiene perdices para cazarlas. Por lo tanto, fíjate, ¿quién paga esas perdices? Pues el que va a cazarlas. Le va a pegar tiro. Pero a mí me da la impresión que esta ley es para beneficiar a una serie de cazadores y a un tipo de caza que no es la del cazador, que se hace su arrocito con su conejito. Yo creo que está más la diferenciación desde el punto de vista de la clase o esas cosas que estáis comentando, desde el punto de vista social, hombre, la caza se tiene que regular de las distintas maneras que hay, de las distintas modalidades.
¿Qué pasa? Que si la hace una persona desde el punto de vista que tiene menos dinero, tiene más dinero o tal, la caza se tiene que regular en general. Está y claro. Con libertad, ¿eh? Y efectivamente controlar y también autorizar lo que esté autorizado. Pero lo que decía antes Emilio, las cuatro asociaciones más grandes de caza están a favor de esta ley. Claro, no, ha habido puntos. Les beneficiará. Hay cuatro, hay puntos. El cazador. Hay puntos en los que no está de acuerdo con esta ley, pero ha habido un consenso. No deberían estar de acuerdo, ¿eh? No tenemos tiempo para más. La caza, como siempre, un asunto muy polémico y, como ven, opiniones para todo. Muchísimas gracias a los cuatro. Es que no tenemos tiempo para más. Muchas gracias, Ricardo, Emilio, María Jesús y Miguel Ángel. Nosotros nos vamos a publicidad. Les adelanto que a la vuelta les dejamos con un reportaje de nuestra compañera Nani Remesal acerca de cómo se desarrolló ese día del entierro de la sardina en diferentes poblaciones de la provincia. Les dejamos con este reportaje y nosotros nos vemos mañana aquí a las 9 en Café y Más. Hasta mañana.